El poeta Roberto Juarroz dice que las cosas recién se tocan solo cuando se piensan. Así que pensar el mundo es, de alguna forma, alcanzarlo. Y eso ya podría valernos, pero ¿para qué hacer esto que hacemos ahora aquí todos juntos? Los que quieran perseguir una mayor explicación podrían encaminar los pasos hacia la exposición que hemos dedicado al artista lanzaroteño César Manrique y encontrarían en la última de las salas una frase que César no llegó a pronunciar en vida. A una semana de dar un discurso, la muerte lo encontró en la rotonda de Tahiti, a las afueras de la fundación, y César debía dar ese discurso en favor del hombre. Por lo tanto, esas palabras finales nunca pronunciadas se convirtieron de alguna manera en una suerte de testamento. Y él decía: vivimos tan corto espacio de tiempo sobre este planeta que cada uno de nuestros pasos debe estar encaminado más y más a construir el espacio soñado de la utopía. Construyámoslo conjuntamente, es la única manera de hacerlo posible. Por lo tanto, la búsqueda de ese espacio soñado de la utopía que soñaba César está también en el origen de por qué hemos pensado hacer este foro. Y es conocida la anécdota del cineasta argentino Fernando Aguirre cuando un alumno en una universidad le preguntó ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de forma certera diciendo: la utopía está siempre en el horizonte y yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Si yo avanzo 10 pasos hacia ella, ella se alejará de mí otros 10 pasos. Cuanto más me acerco, más se aleja ella. Y por lo tanto, la pregunta al final va a resultar sencilla de responder: ¿para qué sirve este foro? Pues este foro sirve para eso, sirve para caminar. Por eso todas y todos los que estamos aquí hoy conjurados esta noche estamos determinados a, por lo menos estamos determinados a seguir caminando, ¿no? Y sabemos que esa sabiduría que va de unos a otros, ¿no? Es como una cinta transportadora, es una carta de amor a la humanidad escrita del pasado al futuro de personas que están hablando hoy a personas que posiblemente dentro de unos años no conoceremos, ¿no? Y de entre esas personas extraordinarias que escribían hermosas cartas de amor a la humanidad, tuvimos la suerte de compartir en este mismo espacio en el año 2008 a un joven de 91 años que dijo cosas semejantes a las que hoy se van a decir en esta mesa. Así que, como un pequeño tributo a su memoria, vamos a poner un vídeo sobre José Luis San Pedro. Todo esto es tan sin sentido, tan contradictorio, tan además cargado de ataques a los valores de la llamada civilización occidental. Se ha perdido el sentido de la dignidad. Europa ha perdido ante Estados Unidos el sentido de la dignidad. Y podría poner ejemplos muy concretos. Se ha perdido el respeto a los demás seres humanos, se ha perdido el respeto al medio ambiente. Basta pensar las barbaridades que estamos haciendo con el medio ambiente, es decir, con nuestra propia casa, que si le viéramos a un ciudadano en la calle de enfrente salir por la mañana y dedicarse a subir a su tejado, romper las tejas, tirarlas a la calle, tirar luego su mano, etcétera, diríamos que está loco. Es lo que estamos haciendo con el mundo en que vivimos. Pues bien, este tipo de civilización, para mi juicio, es, con su falta de respeto a los valores, una situación de barbarie, una situación de barbarie debida a la decadencia de Occidente que está establecida. Pero cuando digo estas cosas se piensa que soy un pesimista. De ninguna manera soy un pesimista. Cuando algo está mal, como esta decadencia, cuando este salvajismo, cuando algo está mal, ser pesimista es creer que va a durar. Cuando se piensa que esto se desmonta, eso quiere decir que uno es optimista. Porque para construir otra cosa, y yo pienso que se construirá otra cosa, porque la vida es imparable, hagamos las barbaridades que hagamos los hombres, pero cuando se va a construir otra cosa, un solar, lo primero que hay que hacer es desescombrar el solar donde ha habido una ruina. Si aquí había una casa y queremos poner otra, hay que barrerla.
Y yo me alegro mucho de que este mundo, guiado por los Bush y por los Berlusconis y por los Sarkozys, que este mundo se desescombre y venga otra cosa. Que haya una sola humanidad para un solo planeta. Que haya un gobierno mundial para evitar todas estas divisiones y fragmentaciones. Pero eso, por de pronto, hasta el jueves que viene no va a suceder. Que, lo siento, pero es la única solución que hay. Mientras haya un sistema de explotación de unos a otros, habrá, naturalmente, migraciones. Muchas gracias. Durante este foro vamos a contar con algunas personas como José Luis San Pedro que son capaces de sacudirnos el suelo bajo los pies y estamos muy necesitados de eso, capaces de analizar una realidad por porosa, por compleja que sea, que está mediatizada y confundida entre el ruido y la furia de este tiempo. Así que esas personas se llaman Susan George, se llaman Carlos Taibo, y son dos seres concernidos a sentir lo que se dice y a decir lo que se piensa, por dura y por dolorosa que sea esa verdad. Así pues, cederé la palabra a Susan George para arrancar precisamente por cómo desescombrar ese mundo para construir algo nuevo, que decía José Luis San Pedro, y que ella ha ido desgranando en su último libro, El informe de Lugano II, que parte con una cierta ironía para contarnos una película de terror y dibujar de alguna forma este tiempo de oscuridad. Susan, bienvenida. Thank you very much, Alvaro, and it's an enormous pleasure to be here with you all and to be in the Canaries. And it's a great honor for me, and thank you all for being here. Tonight our translators are Jorge, who is speaking to you, and Carl, who is speaking to me, so we will understand each other perfectly. My book in English is called How to Win the Class War, the Lugano Report 2, because I think we really are in a class war, and it's not just me, it's Warren Buffett, the third richest man in the world, who said the following: class war, yes, there's class war, all right, but it's my class, the rich class, that's waging that war, and we're winning. And he went on to say this was not a good idea, but it's true, they are winning. And the crisis has been a fantastic operation and opportunity for them to win even more. And I would like to give you just a few proofs of that. What has happened since this began? I mean, it's not really a crisis, because a crisis in Greek means a point of decision. It means a point where something goes this way or it goes that way. You either recover or you die. But you don't go on for 6 years in this depression that we are in. It's worse than a crisis. It's a kind of permanent situation, and nobody can see the total end of the tunnel. So, what brought us here and what has happened since this so-called crisis started? I think there are several proofs of what has happened over the last 5 years. First, there has been no new significant regulation of those who brought this crisis on us. No significant regulation of the banks, of the financial sector. The banks have not been cut in two, to have the commercial banks on one side and the investment banks on the other. None of the New Deal measures that Franklin Roosevelt introduced in 1933 have happened in Europe or, for that matter, in the United States. That's one proof. There are also the bankers in charge. Literally, they now occupy the political positions. Mario Draghi, Mario Monti, the Prime Minister of Greece, the former one, were all men from Goldman Sachs. Sometimes I wonder if it's worth having elections. Why don't we get rid of the middleman and just put Goldman Sachs in charge of our governments? Wouldn't that be easier? The financial products
that brought us to the crisis, the derivatives in particular. According to the Bank for International Settlements, these products have increased by 25% on the market since 2007. Financial transactions, which we are finally going to tax next year, perhaps, are also up by 25%. This is not controlling the financial markets, which are becoming more and more dangerous every day. Tax havens. There is far more money deposited today in these secrecy jurisdictions, and there are probably approximately, the minimum is $26 trillion. That's 26 with 12 zeros. And what does that mean? That means that corporations, very rich individuals, are forming front companies, fake companies that can hide their fortunes, and that means that lower taxes for the governments, because these people are not paying their fair share of taxes, because they don't have to. They can use tax havens, and they are using them more than they ever have before. The $26 trillion is about twice the size of the European domestic product, the GNP of all of Europe. What's in the tax havens is twice that. The number of seriously rich people has increased since 2008. Merrill Lynch publishes a World Wealth Report every year. And the last one tells us that there were, in 2009, 8.2 million people in the world who had over $1 million in liquid cash that they could invest at any time. And that is what Merrill Lynch is interested in. They want to manage those fortunes. So they know what they're talking about. So 8.2 million people who had a total fortune of something like $37 or $8 trillion. No, that's not bad for 8 million people. Today, there are 11 million seriously rich individuals, and they have a fortune of $42 trillion. So they're fine. This is not a crisis for them. And finally, it's the citizens who are bearing the costs of all of the bailouts, of all of the savings of the banks. The bankers are not paying for that themselves. They are not paying for their mistakes. Nowhere have they been told you have to contribute and you will only get back half. You and your shareholders and your investors will only get back half or 60% or whatever of what you foolishly put on the markets. Not at all. No, we are paying for that. Ireland is the best example. Its debt went up from 25% to 246% overnight, because it said, we will take on all of the debts of all of our private banks. End of story. In other words, you, the Irish, are now responsible for all of the irresponsibility of the banks. And we are also saying, you, the Spaniards, are responsible for the entire problem of the banking sector. Now, I don't have time to tell you why this extreme increase of the debt has happened, but it has largely happened because there has been lower income for governments, governments receiving less taxes, and on the other side, higher expenditures, governments having to compensate for the loss in GDP, which was caused by the crisis, and the cost of bailing out the banks. I could go into more detail on that. But instead, they are telling you lies. They are telling you, you are living beyond your means. This you hear all the time, and you hear it in every country. That's not true. It's not because you were getting better schools, better healthcare, better social services, better public services, that suddenly the Spanish state grew, the debt of the Spanish state grew enormously. Not at all.
The other lie that you're being told is that the state budget and the family budget are exactly the same thing. And therefore, the state has to pay just the way a family can't live beyond its means, neither can the state. That, too, is false for some technical reasons I won't go into, but just don't believe it the next time you hear it. It is wrong. Now, I don't want to go on beyond my time, but I would like to be able to say that this is a direct attack on democracy. We are now undergoing not just the impoverishment of our states and the impoverishment of our peoples, but also a direct attack on principles of democracy which had been established in the 17th and 18th century in particular. And just a few of the differences between what democracy means and what the other side wants, what our class warfare adversaries want. You have, in a democratic state, we believe in both individual freedom and human emancipation. What do they believe? They say people are free to choose in the Milton Friedman sense of freedom. As Milton Friedman titled his book, Free to Choose, that means I'm free to choose a private school. I'm free to choose private health care. I can pay for the best or I can just pay for a limited amount, but I'm free. That's not what we mean by freedom. Democracy wants the greatest possible good for the greatest possible number. The neoliberals do not want that. They want the greatest possible good for those who can pay, and for the rest, too bad, whatever happens to them. They will be rewarded according to the work that they put in, but they don't deserve anything beyond that. Public services, we think these are a good idea, particularly health and education. They say charity, private charity, can take care of all of this. It is not up to the state to provide either cultural goods or educational or health goods. We say human rights are universal. All people, races, men, women, the handicapped, any sexuality, all people have the same rights. They say there are intrinsic differences between people, and some are more intrinsically deserving than others. Well, separation of church and state, we need a state of law, we need a constitution, we need laws that function. They are saying that the market should make most of the decisions and that the state is just there to make sure that the markets function. Now, again, question of time. But I think it's important, particularly for the younger people here, and it's hard for me to see who is here exactly, but probably there are quite a few young people. I think it's hard for young people to understand in particular that just because you're right and just because you have good ideas, that doesn't mean that you're going to win. Thinking and analysis are important. Yes, that's my job. That's what I try to do and supply to others. But that's not going to win. No amount of thinking and analysis is going to win on its own. Morally speaking, it should be that way. But morally speaking, we should be punishing the guilty and rewarding the innocent. But the new mentality, the new morality, is punish the innocent and reward the guilty. That's what we have been doing for the last 5 years and even before that. So, what can we do in order to start winning? This is the big question, and I think it's what everyone wants to know, and I don't have the solution, although I did write quite a lot about solutions in a book called, that was published in 2010, called Nuestras crisis, that's Italian, sorry. Sus crisis, nuestras soluciones. Sorry, you see, my Spanish isn't even that good. We do have solutions. We have a lot of proposals to make. But it isn't just proposing the solutions that will get us there. What can we do?
Well, there are some practical things that we can do. I can tell you about the system of social trade, for instance. I've been thinking about that for the very short time I have been in the Canarias, because the system of social trade is a way of keeping money in the place where that money has been earned and keep it circulating in the local community. It's a system in which you can buy credits in a very well-organized system where all kinds of small businesses, artisans, farmers, any kind of producer can sign up, be in this system, and with 100 euros you can buy 110 credits, and then you have a system for finding whatever you need in the catalog, in the directory of all the other people who are in this system. Alvaro has the address of social trade. He can help to explain exactly what this is, how it works. But let me just tell you that in Uruguay, it is now a national system. It's guaranteed by one of the biggest banks. You can pay your social security. You can pay your taxes. You can pay your insurance. You can pay anything in these social trade credits, because, and that is keeping the money in the hands of Uruguayans, and it keeps the money in the hands of the people in the community that is using the system. This is a very important thing, because where are the jobs? The jobs are in small and medium enterprises, and they are not getting money from the big banks. The European Central Bank makes a survey every 3 months, and that survey, which asks the 130 biggest banks in Europe, have you been tightening credit or have you been loosening credit? Have you been lending more to small and medium enterprise or less? And ever since 2007, the answer has been we are tightening credit and we are lending less. So if we want that situation to be turned around, then we have to have a system in which we can force a way of financing small and medium enterprise. And the best way to do that is to give them business. There are governmental legal ways we can do that too, and Mario Draghi talked about them today on television, and you can see his press conference tomorrow, what he is proposing, the president of the European Central Bank. The other way that jobs are created are through the green transition, moving towards a low energy economy, but which is a cleaner, healthier economy, which will create jobs. Many studies show this, from the PhD right down to the construction worker. This is a system which can profit everybody. There are transition towns all over England and Northern Europe. So many towns are going into the transition phase because they're saying our governments won't do it, so we can do it by ourselves. And there's a place for everybody, because everyone has some skill. You don't have to be an economist. You don't have to have a particular profession. All the women here, I'm sure, are fantastic cooks. All kinds of things you can do to have this. But the main thing we need is unity. We've got to have unity, because without it, nothing is going to happen. And by that, I mean unity nationally, locally, but also internationally. We've got to bring the ecologists, the trade unionists, the social movements, the NGOs, the religious people, the people of faith, everyone, the women, of course. Everyone has to come together to build a democratic, social, environmental, and feminist Europe. And if we can't do that nationally, we're not going to win. But the other thing is that we have seen huge demonstrations in Portugal, huge demonstrations here. In Greece, it's every day. There's a demonstration somewhere. And everyone is coming out into the streets, and yet Brussels and the Troika are not listening. That means that we have to do it all together, and we have to do it on the same day, and we have to shout it. Now, there's two events coming up. One will take place in Greece. That's the 7th and 8th of June. It's called the Altar Summit. You can look it up. It's Altar Summit in one word in English, Altar Summit.
oneword.eu. And that is a coming together of just what I've been describing: ecologists, trade unionists, women, and many other interest groups, to have a big kickoff event in Athens. Now, not everybody can go to Athens. I'm not going myself. But everybody can join in and have and communicate with this event. The 1st of June, there's going to be another big international day in Frankfurt. The young people are going to do Blockupy of the bank again, of the central bank. The Spaniards are calling for people to come out. So are the Portuguese. So are the French now. So we can all participate in this sort of thing. We have to make a lot of noise, because otherwise they are not going to change policy. There are many reasons to change it. You all know the human reasons to change policy. Now we even have mathematical and economic reasons. We have proof that these policies don't work, cannot work, and yet they don't listen, because they are neoliberals and they want neoliberal policies. So we have to be together, and I think that the man who said utopia always recedes, that's true. But it's the point is not to arrive. The point is in the journey. Thank you. Gracias, Susan. Buscando algunos materiales para preparar la página web de entradas que nos llevaran hasta Carlos Taibo en YouTube, en uno de esos actividades que él, a las que él se ha prestado como gran comunicador que es, vi que lo presentaban como un hablador profesional. Y sí, te presentaban como un hablador profesional, no te llamaron charlatán de milagro. Y yo pensaba en todo lo que tú has criticado precisamente a los todólogos que tú llamas, ¿no? Que son los comentaristas y los tertulianos de todos esos programas que hay en radio y televisión. Lo que hay detrás de Carlos Taibo en el fondo son análisis en profundidad, certeros, y además casi cada año nos va entregando un nuevo libro. Él escribe casi más rápido de lo que Dios puede leer, y el último de esos libros es España, un gran país. Sí, seguro. Y España, un gran país es el penúltimo de sus libros. Acaba de publicar hace escasamente una semana una... ¿Lo podemos decir? Porque no lo podemos decir. Bueno, pero aquí estamos en familia, Carlos. No va a salir de aquí, de la sala. ¿Vas a salir a la cadena SER? No voy a salir, ya he dicho que no. Ah, ya has dicho que no, perdón. Se lo sacaremos. Pues entonces su penúltimo libro, España, un gran país, hace una descripción, un retrato de este país, pero él lo hace a la manera de Goya, a la manera en la que Goya pinta el retrato de los Borbones, de la familia de Carlos V, con sus oscuridades y con la verdad a la vista, ¿no? Para el que la quiera oír y escuchar. Y me sorprendió encontrar una cita que él hace de Thomas Jefferson, nada menos, del ilustrado. Y ya que hablamos de un modelo neoliberal frente a un modelo ilustrado, que es el modelo que todos queremos defender, en donde Jefferson dice algo, y son estas frases que te dan un poquito de escalofrío, porque es como el pasado se nos presenta, se nos hace presente en el futuro, ¿no? Cuando Jefferson dice, los bancos son más peligrosos para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate, dijo Jefferson. El retrato que él dibuja parte también de una de sus teorías, que es la teoría del crecimiento, que él defiende como una posible vía de escape de este tiempo de oscuridad. Bienvenido, Carlos. Gracias, Álvaro, y buenas tardes a todas y a todos. A mí no me importa que digan que soy un charlatán, porque objetivamente es lo que soy, un gamberro y un charlatán, pero bueno. Yo entiendo que en una tarde como hoy la estrella es, con toda evidencia, Susan George, y lo es por dos razones diferentes. La primera, porque tiene cosas mucho más interesantes que decir que las mías, y la segunda, porque por añadidura no frecuenta las islas como lo hago yo, de tal manera que acepto de buen grado mi papel de telonero y me limito simplemente a cumplir con mi estricta obligación de trasladaros una visión rápida de lo que yo entiendo que está ocurriendo
y más aún de lo que sospecho que va a suceder. La primera de mis observaciones lo es sobre el lugar en el que estamos, el escenario. Creo que no descubro nada si afirmo que somos víctimas de una auténtica estafa. Sabéis que en el núcleo de esa estafa hay una palabra mágica, la palabra deuda. Nuestros gobernantes están empeñados desde hace años en subrayar que el Estado español arrastra un gravísimo problema de deuda contraída por las diferentes administraciones públicas. Es mentira. España arrastra un gravísimo problema de deuda contraída por los diferentes agentes privados y, en lugar singular, bancos, cajas de ahorros y grandes empresas. La deuda pública española exhibía antes de la crisis niveles sensiblemente por debajo de los medios en la Unión Europea. El meollo de la estafa consiste, como bien sabéis, en una estrategia muy tramada e interesada de nacionalización, de estatalización de la deuda privada. No lo he dicho bien. De nacionalización de la deuda privada contraída por bancos, cajas de ahorros y grandes empresas. Porque la deuda privada que corresponde a los ciudadanos comunes, bien sabéis que no ha sido objeto de nacionalización. Si lo hubiera sido, no tendríamos que pasar por la tragedia de los desahucios. En el mundo en el que yo me muevo, la reflexión que se propone delante de este escenario de estafa reclama varias cosas. En primer lugar, una auditoría seria sobre la deuda. En segundo término, el designio expreso de distinguir entre la deuda legítima, aquella que en virtud de razonamientos solventes hay que pagar, y la deuda ilegítima, aquella que nos han endosado en virtud de las operaciones especulativo-financieras de bancos y cajas de ahorros. Lo tercero que estamos pidiendo desde mucho tiempo atrás es que desaparezca la legislación más laxa de la Unión Europea en materia de evasión fiscal y de paraísos. Y lo cuarto y último, que simbólicamente al menos alguien acabe en la cárcel, porque me temo que esto es un elemento central de reflexión de lo que tenemos entre manos. Estaríamos muy equivocados, sin embargo, si diésemos crédito ingenuamente a la idea de que nuestros gobernantes, con malas artes y procedimientos probablemente poco inteligentes, aquello a lo que aspiran fundamentalmente es a reducir a la nada la deuda. Nuestros gobernantes están aprovechando la crisis de la deuda para cambiar el modelo, imprimiendo reglas del juego muy diferentes de las que se aplicaban antes. Ese modelo, el nuevo, se asienta, como bien lo subraya en sus escritos Susan George, en una ratificación de un escenario lastrado por desigualdades lacerantes. Permitidme que al respecto rescate un dato estadístico que yo creo que es muy iluminador. En los años de presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero se registró un incremento espectacular de las desigualdades en España. Las diferencias en términos de riqueza entre el 20% mejor situado y el 20% peor emplazado de la población española crecieron desde 5,2 a 1 en 2004 hasta 7,5 a 1 en el año 2011. Si esto ocurrió con un gobierno socialista en la Moncloa, es fácil intuir lo que está sucediendo en un momento como el presente. Si lo principal de lo que acabo de contaros es la idea de que debemos oponernos al pago de la deuda ilegítima, conviene que ahora dé la vuelta al espejo y subraye que, sin embargo, hay otras deudas que sistemáticamente olvidamos y que deberíamos tener presentes. Son tres. La primera es una deuda histórica con las mujeres, víctimas de una doble explotación en los hogares y en los centros de trabajo, y víctimas, por añadidura, de una manifiesta postración en el terreno material como en el simbólico. La segunda de las deudas pendientes lo es con los integrantes de las generaciones venideras, a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. Y la tercera y última afecta, cómo no, a los habitantes de los países del sur. No vaya a ser que reconstruyamos nuestros maravillosos estados del bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de exclusión y de explotación. Segunda observación que quiero haceros.
Hace 4 o 5 años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este ensayista francés echaba mano de esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que este ensayista francés se quedaba corto. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y con demasiada frecuencia olvidamos que en la trastienda hay otras crisis ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, en el medio y en el largo plazo, de la mayoría de las materias primas energéticas que utilizamos. En los problemas demográficos que castigan a determinadas regiones del planeta. En la postración, acabo de mencionarla, que siguen padeciendo tantas mujeres, o en la prosecución del expolio de la riqueza de los países del sur. Si cada una de estas crisis, por separado, es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas, sospecho yo, resulta literalmente explosiva. A veces intuyo, por cierto, que el concepto de crisis es un concepto propio del norte opulento, que se vincula con una visión cíclica de los hechos que nos aconseja concluir que si hoy estamos en una etapa de recesión, mañana o pasado mañana llegará otra de bonanza y después una nueva recesión y más adelante otra bonanza. La visión de los hechos en los países del sur es mucho más plana, mucho más roma. No existen estos altibajos. Muchas veces he recordado que hace bastantes años le pregunté a un colega uruguayo cómo sobrellevaban en su país una hiperinflación disparada, el hecho de que el pan costase 10 por la mañana y 12 por la tarde, y respondió con ironía: en Uruguay vivimos en un escenario de bancarrota estable. Creo que esto nos emplaza ante una visión bien diferente de los hechos de la nuestra, característica del norte opulento. ¿Cuál es el escenario de fondo a mi entender? Ya sé que lo que digo a continuación es un argumento polémico, y que uno puede ordenar los datos de maneras muy diferentes. Si uno concentra toda su atención en la crisis financiera, es legítima la conclusión de que el capitalismo se encuentra en un momento singularmente vivaz y exultante. Alguien razonará legítimamente diciendo: ¿cómo habría de ser de otra manera si se está atreviendo a acometer agresiones en toda regla contra derechos y libertades básicos? Si uno amplía, en cambio, la órbita de la visión e incorpora las otras crisis, me temo que la conclusión es muy diferente y nos emplaza delante de la idea de que el capitalismo se ha adentrado en una fase de corrosión terminal. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si, llevado de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está cavando su propia tumba. Lo digo de otra manera. Uno debe criticar agriamente al capitalismo por haber sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero convengamos en que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que permitía garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, que llevaban 3 decenios rechazando orgullosamente toda suerte de intervención de los poderes públicos en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho cuando sus empresas han padecido los primeros síntomas de la crisis? Echar mano del teléfono para solicitar las ayudas de ministerios, consejerías o municipios. ¿No es este un indicador serio de pérdida de eficiencia y de corrosión terminal? La absoluta imprevisión, en fin,
con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica me parece que nos emplaza delante de la misma conclusión. Hace unos meses, no sé dónde, en un acto público, alguien me preguntó si, pese a todo, no apreciaba en nuestros gobernantes, los de ahora como los de hace bien poco, algún tipo de sensibilidad en lo que respecta a la crisis ecológica. Preferí echar mano de la ironía. La rescato aquí también. Recordaréis que hace poco más de 2 años, esta estimulante figura intelectual que es Alfredo Pérez, entonces vicepresidente del Gobierno español, convocó en Madrid una rueda de prensa para anunciar una medida que, si somos muy generosos, se desplegaba por el camino adecuado, la de reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas de 120 km por hora a 110. 4 meses después, el mismo personaje convocó una nueva rueda de prensa en Madrid en la que, en sustancia, dijo 2 cosas. 1, que la medida de enero había producido los resultados apetecidos. La factura energética se había rebajado en 400 millones de euros y, por añadidura, caramba, el número de muertos en las carreteras se había reducido. ¿Qué fue lo segundo que dijo? Lo recordaréis, que de resultas de lo anterior se restauraban los 120 kilómetros por hora. Yo eché de menos que no hubiera algún periodista que se abalanzase sobre el cuello de Pérez Rubalcaba e intentase estrangularlo ante semejante agresión delante de las normas de la lógica formal. Tercera observación que quiero haceros. Creo que tenemos que prestar atención a 2 procesos distintos que están ahí. El primero es halagüeño. Nos habla de un renacimiento de los movimientos de contestación, de emancipación. Cada vez más conscientes de dónde estamos y cada vez más firmemente decididos a dar réplica a tanta ignominia. Prefiero ocuparme, sin embargo, de la otra cara de la cuestión, de la negativa. Hace 7 u 8 años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación, y bebe de fuentes muy similares a las que utiliza Susan en sus 2 informes Lugano. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico muy singular, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza antes bien a estudiar en detalle el sentido preciso de esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer entre nosotros, en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que abrazó el anterior presidente norteamericano y que infelizmente ha heredado, sin modificarlas, el actual, hunden sus raíces en un proyecto de esa naturaleza. Creo yo, por proponer un segundo ejemplo, que muchas de las medidas que la Unión Europea aplica de un tiempo a esta parte a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos hunden de nuevo sus raíces en un proyecto de esa naturaleza. Pero prefiero echar mano de un ejemplo que me parece que es más gráfico. Remite a una frase que gustaba de pronunciar otra estimulante figura intelectual. El expresidente del Gobierno español, José María Aznar, repetía incansable que su gran proyecto consistía en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. ¿Cómo analizo yo esa frase? Imaginaos que yo abandonase este salón de actos y me encontrase con un compañero de colegio al que hace 30 años que no veo. Mantuviésemos la conversación de rigor y en un momento determinado yo le preguntase: ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Y él me respondiese: estoy intentando convertirme en uno de los hombres más ricos del mundo. Claro, yo pensaría que me hallaba delante de un genuino imbécil, ¿no?
No me malinterpretéis, no estoy sugiriendo que sea este el adjetivo que conviene al expresidente del gobierno español, aunque tampoco lo voy a descartar por completo. José María Aznar era por muchos conceptos un extraterrestre, pero el José María Aznar que se revelaba a través de esa frase no estaba haciendo otra cosa que verbalizar las querencias abrumadoramente mayoritarias entre sus conciudadanos. Las querencias de una sociedad hechizada en la idea de que seremos más felices cuanto más consumamos. Hace 10 años, el resultado de una encuesta disparó muchas expectativas entre nosotros. Un 92% de los ciudadanos españoles declaraban rechazar agriamente una intervención militar de los Estados Unidos en Irak. Hoy sabemos que aquel altísimo porcentaje arrastraba sus trampas. ¿Por qué? En primer lugar, por una razón casi biológica. A cualquier persona bien nacida le preguntan si apoya o no una guerra y experimenta un acto reflejo encaminado a rechazarla. Pero más allá de eso, creo que hay una explicación más seria. ¿Qué hubiera ocurrido si nos hubiesen preguntado si estábamos dispuestos a renunciar a una parte significativa de nuestros ingresos con la vista puesta en permitir una masiva y restitutoria transferencia de recursos camino de los países del sur? Mi pronóstico es firme. Habría engordado espectacularmente la rúbrica del no sabe, no contesta, que es la manera ingeniosa de liberarse de las preguntas delicadas. Siempre que cuento esto recuerdo que hay un sociólogo belga que sostiene que en España, junto a las tres respuestas convencionales de las encuestas, sí, no, no sabe, no contesta, debería agregarse una cuarta y última posibilidad, que es no sabe, pero contesta, que es, en efecto, la opción que asumimos la mayoría. El problema de la frase de José María Aznar es que resulta perfectamente imaginable que acabase en los labios de su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero. Y si alguien piensa que me equivoco, afirmaré taxativamente que escuché esa misma frase en varias oportunidades en labios de Zapatero en informativos de la televisión pública. El proyecto que está por detrás no solo es profundamente inmoral, es escasamente inteligente. Uno de los conceptos matrices que han emitido los críticos de la globalización capitalista es ese que habla de la sociedad del 20/80. ¿Qué significa esto? La idea fundamental dice: al calor de la globalización, un 20%, una quinta parte de la población planetaria vivirá en la opulencia, mientras las 4/5 partes restantes se verán condenadas a una lucha feroz para sobrevivir. Ese 80% de desheredados acabará por llamar a nuestra puerta. Esta no es la metáfora adecuada. Acabará por derribar nuestra puerta cargada de razón. Cuarta y última observación. En el discurso de nuestros dirigentes políticos, también, por cierto, en el de los dirigentes de la izquierda institucionalizada, falta una palabra que es absolutamente urgente incorporar a nuestras reflexiones. La palabra colapso. En un lugar como Canarias, el discurso al respecto tiene que ser aún más urgente. ¿Por qué? Porque la combinación de crisis social, efectos dramáticos del cambio climático y agotamiento de las materias primas energéticas nos emplaza ante un escenario muy delicado que está a la vuelta de la esquina. En los circuitos en los que yo me muevo, ante el colapso hay dos respuestas diferentes. La primera es crudamente realista y dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la mayoría abrumadora de nuestros conciudadanos se dé cuenta de lo que tenemos entre manos. Acabo de describir como crudamente realista esta primera percepción. Agregaré ahora que es desoladora. No nos engañemos. El colapso, por definición, multiplicará espectacularmente los problemas y reducirá en paralelo nuestra capacidad para resolverlos. La segunda de las perspectivas es la mía y tiene un cariz manifiestamente voluntarista, en el sentido de que disfruta de un apoyo social muy limitado. Es un debate, por cierto, muy característico del movimiento del 15 de mayo. Con frecuencia he dicho que, al fin y al cabo, dentro de ese movimiento hay dos grandes posiciones, ambas perfectamente respetables y legítimas. La primera entiende que la tarea fundamental del movimiento consiste en elaborar propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes.
La segunda, que es la mía, considera que el cometido mayor del 15M estriba en abrir espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de las que el sistema nos impone. Estoy pensando en lo que significan los grupos de consumo, las ecoaldeas, las formas de banca ética y social, las cooperativas integrales o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se hacen con el control de empresas al borde de la quiebra. Si tengo que definir esos espacios, las dos palabras que acuden a mis labios son autogestión y desmercantilización. Tengo muy buenas relaciones con nuestros economistas socialdemócratas de bandera que están empeñados desde mucho tiempo atrás en defender con argumentos sólidos y respetables la gestación de una banca pública. Estoy, sin embargo, obligado a formular al respecto una pregunta. ¿Cuánto tiempo podemos aguardar a la gestación de una banca pública? Habida cuenta de que el procedimiento correspondiente tiene que pasar por necesidad por el cauce de partidos, parlamentos e instituciones. Si tengo que formularlo con un punto de ironía, ¿cuántos años habrán de transcurrir para que Izquierda Unida tenga en el Parlamento en Madrid 180 diputados? ¿Y qué habrá sido de Izquierda Unida si alcanza los 180 diputados? Que es otra discusión diferente. Acabo y vuelvo al principio. Hace un año y medio me invitaron a participar en una mesa redonda sobre el 15M en Turín, en Italia. Y recuerdo de ese viaje dos anécdotas que creo que retratan bien el escenario en el que estamos. La primera asumió la forma de una conversación entre un colega francés y otro italiano. Suena a chiste, pero una conversación real. El colega francés le dijo al italiano: yo a vosotros, los italianos, no os entiendo. A los varones italianos, que presumís de vuestra condición de seductores, de don Juanes, pero luego admiráis o al menos votáis a un personaje infecto como Berlusconi que paga prostitutas para sus fiestas nocturnas. El italiano, muy tranquilo, no negó la mayor. Dijo: es verdad lo que dices. En mi país hay mucha gente que admira y que vota a Berlusconi, pero no es por lo que tú dices. ¿Cómo que no es por lo que yo digo? Admiran a Berlusconi porque paga a las prostitutas con dinero público, que no es exactamente lo mismo. Lo segundo que recuerdo es que en una de las calles del centro de Turín había un pasquín de publicidad de una revista humorística. El titular principal decía: el Estado y la mafia se separan. Y a continuación aparecía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba: estaban arruinando nuestra reputación. Gracias por haberme escuchado. Yo creo que es el momento de abrir el espacio para que el público presente pueda hacer las preguntas. Si te parece, aquí primero. La crisis financiera solo es una fase de la enorme caída que vamos a sufrir. Mire, es que tal y como están puestas las cosas en la calle, hace más daño a la democracia una cartilla de racionamiento que Bárcenas. ¿Cómo se va a convencer a la gente de que tiene que pasar por un racionamiento? Es lo único, y la gente estará preparada para eso. Con permiso. Otra cosa, ¿cómo va a aceptar la gente de buena manera una caída demográfica realmente salvaje? A cuenta de que prácticamente puede ser que haya un momento en el que no haya energía para distribuir la comida o simplemente para hacerla. I can say one thing about that, which is that we now have mathematical proof that the collapse could come at any time. There are three researchers at the Zurich Polytechnic Institute who did a mathematical paper, but I could read it. I didn't look at the equations, I can't do any math, but you could still read it. They start with a huge database of transnational corporations. They narrow it down by seeing who is the most connected to whom. What companies are interconnected either from the top or from the bottom, upstream or downstream. They narrow this database of 40,000 companies to about 730, I think, that
together control 80% of the economy through interconnectedness. They narrow that number down to 140 some who still control 40% of the world economy, of world GDP. Finally, they find the 50 most interconnected companies. And they only put this in the annex. I don't know why. They treat it as if it's unimportant. To me, it's the most important part of the paper. Because these 50 highly interconnected companies form what they call the knife edge model. We're right on the knife edge. It can go this way or it can go that way. And if something happens to one of those companies, they are so interconnected that it's like lining up the dominoes, and you hit this one and they all go down. Now, who are those 50 companies? All of them, except for two, except for Walmart and the China Petroleum Group, they are all huge banks, huge hedge funds, or huge financial services corporations. Now, what does that mean? Collapse is a very apt word. Jared Diamond wrote a book called, in English, Collapse, because it was about the ecological collapse, and that's also a possibility. But financial collapse has now been shown to be mathematically probable. It would be Lehman Brothers multiplied by 100. And that would mean everyone in this room, including us, would lose what is in their bank account, their insurance, their social security, their pension. It would be stage one, and it would be Hobbesian. By Hobbes, I mean Thomas Hobbes. I mean the war of all against all. Now, that is something that not many people think about. This is the kind of thing that keeps me awake at night. But you are absolutely right to bring up the question of collapse and what it would mean for anyone who owns anything. A mortgage, you know, if you have a mortgage on a house, everything just disappears. Think of Argentina in 2001 and 2002 when everything did collapse. And they finally made it through to something, but not without enormous cost. Well, it would be Argentina multiplied by thousands. So, yes, this is scary as hell, yes. A mí se me ocurre proponer tres reflexiones. La primera no es estrictamente sobre el pico del petróleo, pero remite a la pregunta que has hecho. ¿Cómo es posible convencer a la gente de que lo que se nos viene encima y en el corto plazo es gravísimo? Allá por el año 2005, un científico de renombre internacional afirmó, era muy optimista, que la posibilidad de que la temperatura del planeta subiese por encima de 2 grados era de un 7%. Hoy sabemos que el porcentaje es mucho más alto en la medida en que parece inevitable que suba por encima de 2 grados. La metáfora interesante asume la forma de una pregunta. ¿Quién de nosotros subiría en un avión si alguien le dijese que existe un 7% de posibilidades de que el avión se venga abajo? No subiría nadie. Y sin embargo, en relación con los grandes problemas planetarios, todas las discusiones nos parecen muy lejanas. La relación física del efecto de esos problemas sobre nuestras vidas cotidianas no la tenemos establecida dentro de la cabeza. Algo que, en efecto, configura un problema grave. Segundo, yo pongo un empeño constante en mencionar la palabra colapso. Y si alguien me pregunta expresamente, ¿vamos a conseguir evitar el colapso? Lo primero que haré en mi respuesta será recordar que, claro, tendremos que definir qué entendemos por tal. Pero olvidemos esa discusión. Creo que no vamos a poder evitar el colapso. Que nuestras posibilidades hoy se reducen a postergarlo en el tiempo y limitar sus efectos. Tercera y última observación.
Álvaro antes ha mencionado la teoría del decrecimiento. Creo que es una de las respuestas objetivas a estos problemas. Inmediatamente cuando hablamos de decrecimiento pensamos en una demanda expresa de que en los países ricos del norte opulento procedamos a reducir nuestros niveles de producción y de consumo, ciertamente. Pero la teoría del decrecimiento reclama otras cosas. Recuperar la vida social que hemos ido perdiendo, absorbidos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Restaurar formas de ocio creativo, alejados de la mercantilización que se nos ofrece por todas partes. Repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. Recuperar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. Y en fin, y en el terreno individual, procurar la sencillez y la sobriedad voluntarias. Yo creo que es un programa hermoso, entre otras razones porque nada tiene de triste ni de sombrío. Pero anuncio que me temo que vamos llegando cada vez más tarde. Cada minuto que pasa, el colapso se acerca. Y eso significa que las energías, los recursos, los esfuerzos que tendremos que colocar para resolver los problemas consiguientes serán mayores. Y si a esto le agregamos, y repito algo que dije antes, que a mi entender no hay ningún elemento que invite a identificar del lado de nuestros gobernantes alguna sensibilidad elemental con respecto a esto, me temo que el panorama no está precisamente trazado para el optimismo que invocaba mi buen amigo y admirado José Luis San Pedro. Aquí, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por todo lo expresado esta noche, donde he aprendido muchísimas cosas. Lo mío es una reflexión que me lleva a preguntarme, por ejemplo, cuando un ciudadano firma un documento y no lo cumple, lo juzga las leyes que tenemos establecidas diciendo que es un estafador, que es tal, que no decir, por ejemplo, de los desahucios, que nos obliga, por ejemplo, a salir como si fuéramos una bolsa de basura de la casa. Después, por ejemplo, también me lleva a reflexionar cuando un político se presenta a las elecciones con un programa electoral y no cumple una coma de él, ¿qué se le puede denominar a ese señor o esos señores que se presentan a unas elecciones? Después, por ejemplo, otra de las reflexiones me lleva a preguntarme, ¿es mucho pedir de un ciudadano que a cambio de su esfuerzo pueda tener, digamos, la oportunidad de tener una vivienda, de vivir con dignidad, de que sus hijos puedan ir a una universidad y estudiar si tienen facultades para ello? ¿Acaso es mucho eso pedir? Y después ya como último una pregunta. ¿Cree usted, por ejemplo, que los paraísos fiscales hay complicidad con los estados, puesto que no se han propuesto en terminar con ellos? Gracias. Susan. Yes. Okay. I'm a French citizen, and François Hollande is just observing his first year in office. I won't say celebrating because there's nothing to celebrate. I've got a list of about 20 promises he made, all of which he has now forgotten about or actually done the contrary. The first one, and probably the most important, because it set us on a path, was to say, if I am president, I will not ratify the Treaty on Stability, Governance, TSCG, TSC, coordination and governance without getting substantial concessions. The first thing he did was meet with Angela Merkel, and he signed the treaty without getting anything. Now, the rest has followed, and it has been exactly what you say. What can you do except not elect him in another 4 years?
But then you could get somebody like Sarkozy again. So I don't see much benefit there. So what I want, if you want my answer, the answer is the same as Carlos. When will there be 150 people in the Cortes who represent the Izquierda Unida? When will there be 150 people or more in the French Parliament who represent the Front de Gauche? I don't know, but I'm going to march on Sunday because the Front de Gauche is calling for a march on Sunday to say that that's what we want. We want a completely different government. We've got to do it democratically, but my answer is the same. It's about unity, and it is about educating people because, unfortunately, politics is more complicated than it used to be. I started out years ago against the Vietnam War. You said, US, get out of Vietnam. Or you said, victory to the NLF. And people agreed with you, or they didn't agree, but at least they knew what you were talking about. Now you see me, I spend my life doing this, and I can't even remember what the TSCG stands for in this damn treaty. It's the third or fourth treaty we've had in 4 years. And we're getting very tired of them. But if I can't do it, and I mean, what are people who are working all day as nurses or as truck drivers, or how are they supposed to know about the TSCG? Particularly because the media say very little, because they think it's too complicated for ordinary citizens to understand, which isn't true. It's simple enough to understand. It just means that we will never have control over our budgets. Our budgets will go straight to Brussels. And if Brussels doesn't like them, they will demand revisions, or we get fined, or we owe Brussels money. Okay, first question, through politics and through unified politics, and it's a very long and terrible process, but we have to show them, once more, we have to show them through unity. I hope we can do it without violence, but I'm not sure. Is having schools for our children and a decent place to live a lot to ask? No. It is the minimum, and it is human dignity, and it is what the Enlightenment Project has been about for the last 250 years, and this is what the neoliberals cannot stand. They think it is much too much to ask. And if you, I like to quote someone who said, all for ourselves and nothing for other people seems to have been in every age of the world the vile maxim of the masters of mankind. And sometimes I ask audiences, who said that? And they say Karl Marx, or they say Machiavelli, or sometimes they say Thomas Hobbes. No, it was Adam Smith. It was the great theoretician of capitalism in The Wealth of Nations, his great book about capitalism. And he saw what the masters of the universe of his time in the 18th century wanted. They wanted everything. Simple enough. They only want one thing, and that's everything. So it's not too much to ask. But you're up against the masters of the universe. You're up against what I call the Davos class. And all for ourselves is the vile maxim still, just as it was in 1776. And finally, the third question was, let's see, have I got it? I don't remember fiscal. The third one, I'm sorry. Paraísos fiscales. Sí, paraíso fiscal. Tax havens. Yeah. Is the state working with them? Well, the state certainly isn't working against them. Now, there may be some action. In France, we had a huge scandal, a moral scandal, because the minister for the budget has been shown to be avoiding taxes for the last 20 years. Have you heard about Jérôme Cahuzac here? Have they written about him? Well, it's the man in charge of making sure that the taxes come in is himself avoiding taxes. Now he's resigned. But another blow to the Hollande government. Anyway, certainly the governments are working
for transnational corporations and banks. And they use the tax havens all the time. Our largest bank, the BNP Paribas, has it's over 500 branches in the Cayman Islands alone. Front companies for big clients, you know, they all use them. And what are those front companies for? They're just facades, they're just plaques on a building. But they're there because you can transfer money anonymously all over the place. And you can do what the companies call transfer pricing, which means that you put all your losses in the high tax areas, and you put all your profits in the low tax areas, and so you pay much less than you should theoretically pay if you were honest. And there's a way to fix that. And the way to fix it is to have what is called country-by-country reporting, where the transnational corporation has to say, I have X numbers of branches in this country, I employ so many people, my sales are so much, I pay so much to the local government in taxes. It's very easy. You can see if they say, oh, I have 150 branches in Bermuda, and I make, say, 25% of my sales in Bermuda, nobody's going to believe them, right? So, I mean, there's technical ways to fix all of these things. Once again, it's a question of politics. Bueno, pues intento transmitirte mi lectura de la economía del bien común. A mí me parece que es un intento respetable, pero más bien corto, de reforma del capitalismo, generando estructuras de empresariado bueno que asume políticas sociales y ecológicas que no son las características de los empresarios que conocemos. Soy poco amigo de elaborar teorías antropológicas que conducen a conclusiones firmes en lo que respecta a lo que es la naturaleza humana y por eso, por no ser muy amigo, me voy a alejar de la afirmación rotunda de que creo que difícilmente la lógica empresarial casa con políticas sociales y políticas ecológicamente respetuosas, aunque mis intuiciones discurren por ahí. Mi tesis es que nuestra tarea urgente consiste en salir del capitalismo y no en reformar el capitalismo. Lo digo de la mano de una contestación de un lema que ha adquirido cierto predicamento entre nosotros en los últimos años y que sostiene que la mayor prioridad entre nosotros debe consistir en buscar una salida social a la crisis. Lo que tenemos que hacer es buscar una salida global al capitalismo. La perspectiva de quienes piensan que nuestra tarea fundamental consiste en volver al año 2007, antes del estallido de la crisis financiera, me parece que es escasamente lúcida. En primer lugar, porque eso no es posible, y en segundo lugar, porque intuyo que no es precisamente recomendable. Lo que tenemos ahora es una consecuencia literal de lo que teníamos en el año 2007. Y en ese sentido, desde el respeto por las teorizaciones perfectamente legítimas que alientan un nuevo intento de reforma civilizada del capitalismo, intuyo que nuestra tarea, si empezamos a incorporar seriamente la perspectiva de la crisis ecológica y del colapso, tiene que ir mucho más allá que lo que reivindica la economía del bien común. I think the common good is a good concept because the notion of the commons used to be a guiding principle for how to have peace and community in smaller communities, and I think that is still a good idea. And one of the worst things that ever happened in England at the beginning of capitalism was the privatization of the commons because the big proprietors wanted to graze sheep on them. And the people had always used the commons to graze their own cattle or their
just feed their own animals or grow or have a garden or whatever, but they used them together. And they had rules. Of course they had rules. You couldn't, not just anybody could come in and say, okay, I'm buying this, I'm buying that. No, it wasn't for sale. And they had rules that said, we decide who is a member and who isn't a member. And there are still some commons organizations. There's one in Maine, for instance, for lobster fishermen. There are communal ways of managing forests. So these things have been always sorted out by human communities for centuries. There's a water tribunal in Valencia, for instance, that has been sorting out agricultural irrigation problems and the distribution of water, which is a common good. And they've been doing this since the Moorish occupation. So I mean, that's a good example from Spain. And there's lots of community ways to do things. And I think that as we want biodiversity, we also want sociodiversity. And so I think the commons are a good idea. But I don't make a big theory out of the commons or out of the common good. I think human rights cover common goods pretty, I mean, they cover the notion of the common good quite adequately. If we take human rights seriously, including social, economic, and cultural rights, I really don't see a need for another theory next to that. And as for the media, I really think individual reporters are just as concerned as you are and as we are. They can't always get exactly what they want. But I don't think the media should be treated as this great block. You know, individuals in the media are conscientious, hardworking professionals, and often they cannot get the news across that they want to get across. I had a note the other day, an email from a professional at our most conservative TV channel, and he said, I'm terribly sorry, I couldn't get your interview on the air. And he was kind enough to write me and say, you know, it was interesting and I wish that I could have got it on the air, but I couldn't. So, but of course, the corporate media are very much controlled to say, what will the corporations tolerate? You're not going to hear on a Berlusconi channel anything that criticizes Berlusconi. Simple, that's very simple. Again, it's not monolithic. It's not sort of all one thing. But what I said before about politics being more complicated, this is a problem. Because the media are not trained to make difficult problems simple enough for everybody to understand, and particularly not in 30 seconds. You know? So this is a big problem. And this requires citizens who take the time to understand things. And I don't think that's impossible at all, because I see it happening all the time. I see organizations like ATTAC, of which I'm honorary president in France. And in ATTAC, we take on very difficult problems. We have a scientific council, and we spend a lot of time making these problems comprehensible. And we always have 900 to 1,000 people at our summer university, and people are hungry for this kind of knowledge. So I don't give up on that at all, but I think we have to try to help the good people in the media, because there's a lot of them. You know, you learn who's who in the media. It's not a monolithic block. Si me permitís un segundo, hago una observación sobre esto. De vez en cuando me preguntan sobre cómo los medios de comunicación encaran lo del decrecimiento. Lo encaran mal, obviamente, por dos razones. La primera la ha invocado Susan George. Lo que ha llamado los corporate media están claramente vinculados con los intereses de poderosas corporaciones económico-financieras. Pero en el caso del decrecimiento hay una segunda observación pertinente. La lógica de los medios mueve el carro de la publicidad y del consumo.
Y si estamos contestando frontalmente esa lógica, inmediatamente somos expulsados del mundo de los media. De todas maneras, sospecho que la visión que tiene Susan es la que nace de un país, pese a todo, moderadamente civilizado, Francia, que bien sabéis no es el nuestro. Al principio Álvaro ha mencionado lo que yo entiendo que es una auténtica plaga contemporánea, los tertulianos de las radios y de las televisiones. Los todólogos, ya sabéis, estas gentes que suelen iniciar sus intervenciones diciendo yo sobre esto, a decir verdad, no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que por una vez tenían toda la razón, que no sabían absolutamente nada. Hace unos años, un colega, desgraciadamente fallecido, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones, porque nos emplazan ante tesituras delicadas entre las cuales no hay que descartar, uno, que sus excesos permanentes acaben por exhibir una dimensión subversiva en la medida en que provoquen una reacción biológica contraria de revuelta entre la gente. Y no lo estoy diciendo en broma. Cuando uno escucha los comentarios en los bares, descubre que muy a menudo el efecto del juego histriónico de los tertulianos es el contrario del que desearían generar. Bueno, It's so funny you say that. I don't know anything about this, but I'm going to talk about it anyway. Ours say, I know everything about this, and I'm going to talk about it too. But they think they know everything. But I could give you statistics on the discussions in economics where we introduce professor this and professor that, and they always say he is a professor at such a university. They never say, and an advisor to the Rothschild Bank, and an advisor to the BNP, and and a member of the neoliberal club called the Turgot Foundation, and so on and so on. And there's a terribly funny film that came out called The New Guard Dogs, The New Watchdogs, which showed exactly who these people are, what they say, and what they have been saying over the years. There are some hilarious sequences where you see this same guy who is always on television, and you see him 20 years ago, and you see him getting older and older and older, and always saying the same thing. And he's still invited, and they know exactly what he's going to say, but that's what's wanted. But we have four neoliberals to one person in the Economiste Atterré, for instance, the appalled economist, which is a club of the left economists, people like us. Because, I mean, I'm not an economist. I sometimes think, thank God, and sometimes I think it's too bad that I'm not. But there's some really good ones, too. We couldn't do without them. Cuando usted habla mucho y le da mucha importancia al tema de los impuestos como gran panacea para muchas cosas, y me parece que, bueno, en gran medida podría hacerlo. Este edificio, por ejemplo, hace 6 meses pertenecía, cuando usted antes hablaba de conservar el dinero y el comercio localmente, no permitir que se vaya, este edificio pertenecía a los canarios, a los residentes en Canarias, mejor dicho. Hoy pertenece a Cataluña. Este banco, Caja Canarias, ha dejado de ser una caja de ahorros para ser miembro de uno de los 3 principales bancos de España. Y claro, cuando hablamos de impuestos, recuerdo al presidente del gobierno anterior, don Adán Martín Menis, y hablo, bueno, in memoriam, él quería que los impuestos de las empresas no ayudasen a mejorar las carreteras ni de Canarias, ni a la salud, ni las escuelas, sino que se invirtieran en África. Todavía al día de hoy las empresas no pagan prácticamente impuestos. Los autónomos pagamos un 21% y a veces bastante más, ¿no? Curiosamente, su hermano este domingo nos sorprendía con un titular en prensa que decía, bueno,
ya que no se puede sacar el dinero para África, el de las empresas, hagamos de Canarias un Singapur. El futuro de Canarias, él está en el titular del periódico La Opinión, decía, hagamos de Canarias un Singapur. Una pregunta concreta para Susan acerca del movimiento ATTAC. Ante todo, felicidades por la dificultad que entraña esa lucha durante tantos años y seguir estando ahí. La pregunta, ¿no cree que la tasa Tobin está siendo absorbida, prostituida, por el propio sistema que la ha tomado para sus propios intereses? En segundo lugar, una pregunta para don Carlos Taibo. ¿No cree usted que cuando el Club de Roma puso la coletilla sostenible al término desarrollo y lo acuñó como desarrollo sostenible, ¿no entrañaba aquello un caballo de Troya? O sea, ¿no buscaba realmente un desarrollo sostenible de las necesidades? De tal manera que la maquinaria se mantuviera en producción. Y una pregunta para ambos. Señora Susan, usted hablaba de la, entiendo yo, diplomacia necesaria para priorizar la unidad como herramienta para dar solución a grandes problemas que tiene el mundo. Sin embargo, por otro lado, veo que don Carlos Taibo plantea más la idea de abrir espacios de autogestión, donde no sé si la unidad tiene el mismo significado. Me gustaría que entre los dos me lo aclarasen. Muchas gracias. Okay, well, I don't know if it's, I have to look it up, but I don't think it's the Club of Rome that started sustainable development. I think it was the Brundtland Report that was published in 1986. And it is a dangerous concept because it doesn't mean anything now. But I'll let Carlos answer that one. What I mean by unity is that a lot of us, I'm pretty sure people here belong to some sort of association. You probably belong either to a union or you belong to a church group or you belong to a teacher's committee or, I mean, you. Probably, if you're here, it means that in your way, in your own way, and in your own profession, and in your own life, you are trying to make things happen that will be better for everyone. That's a very general definition, but I divide these people, I don't divide them, but some people concentrate more on the environment, some concentrate more on finance, others more on social problems, immediate problems of how to feed and care for people. But all of these people, I think, have something in common. Now, if my circle of interests is like this, that's what I concentrate on. And your circle of interest is like this. We still have, although we're not concentrating on the same thing, we have two arcs of the circle, like that, that define a common space, that defines a space on which we can build. And we can build something together. And we can find out what it is we agree on and decide that's the important thing for now. We don't have to talk about what we don't agree on. And on that basis, it is quite possible to make general proposals and to stand for general reforms. And this is what is happening with the Alter Summit, to my great relief and joy, because I've been trying to promote this kind of thing for 10 or 15 years, and it is beginning to happen. Because if we stay separate in our own countries, and above all, separate in our own little communities, and never talk to anyone outside, we're going to lose. That's very simple, and we will lose. For instance, now, if I don't know anything about the small and medium enterprise world, I don't know who are their federations, I don't know people in this area, but I'm pretty sure we have things to talk about together that we would agree on. First of all, we all need jobs, and they would like to be able to succeed. They don't enjoy failure, and there are more and more failures of small and medium enterprise.
The Tobin tax. Yes, Attac was campaigning and still is campaigning for a much different distribution of the product. We had a common agreement in France with the unions and the ecologists, and we had one third for mitigating climate change, one third to go directly to development aid through good channels, and one third to repair the social systems at home. And none of that's going to happen. It's going to be simply an addition to the budget. But what it does do, and so we mustn't just say, well, we lost. It's a victory, because what it shows is that international taxation is possible. And it is particularly a victory if the states that are now defending this tax on financial transactions to apply everywhere. In other words, the trade doesn't have to take place physically in France or Spain. It can take place in New York if it involves the euro. It's not a tax on a jurisdiction. It's a tax on a transaction in euros, on one side or the other. So that is a victory, and it's the first time. And the reason the finance community has fought so hard against this tax is they're just like the rich Americans in 1912 when they started talking about an income tax. And they said, don't worry, it'll only be 2%. And they knew better. They knew that it would be maybe 2% at the beginning, but then income tax would go up. And it did. So that Roosevelt was able really to, and even up until Eisenhower and Lyndon Johnson, they were able to tax the rich seriously. But believe me, I don't put all my solutions in taxation. I think there's a lot of other things on that side. Income is important, but how it's spent is also extremely important. So that's what I wanted to say about unity. I agree with Carlos, we have to create spaces for new things to happen. I'm entirely for that, but I'm also for global solutions. I don't think it's either or, I think it's both and. But different people will do different things. Planteas una primera pregunta sobre cómo muchos de los términos que hemos ido acuñando han sido absorbidos por el sistema. Lo primero que se me ocurre decir es que ojalá solo fueran los términos. El problema es que muchas de las teorizaciones y de las prácticas han sido absorbidas por el sistema. En efecto, lo de la sostenibilidad hoy no significa nada. Hasta el Partido Popular se declara partidario de la sostenibilidad. El anterior presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmaba que era partidario del crecimiento sostenible, pero no creo equivocarme cuando afirmo que entendía por tal un crecimiento que se sostenía en el tiempo, que es exactamente lo contrario de lo que tenían en la cabeza quienes idearon el término. Hoy, en la perspectiva en la que yo estoy, entendemos que o es crecimiento o es sostenible. No puede ser las dos cosas al tiempo. Pero ojo que podríamos buscar muchos más ejemplos de lo mismo. Uno lamentable es lo de la austeridad. Se nos ha colado el término. Yo soy partidario de la austeridad. Las políticas que despliega el Gobierno español no son de austeridad, son de agresiones contra derechos y libertades, que es distinto. Yo creo que la austeridad es un elemento valioso. Y claro, los estrategas de comunicación del Gobierno español lo saben y precisamente intentan encubrir esas políticas macabras poniendo por delante un término que creo que a los ojos de las personas comunes tiene una condición saludable. Pongo un ejemplo más. Sabéis que uno de los movimientos que está en la proximidad de lo del decrecimiento es el movimiento por la comida lenta, el slow food, que en sustancia reivindica que recuperemos el espacio de la comida para la vida social y que no hagamos lo que solemos hacer, comer rápidamente, comida basura, sin hablar con nadie. Bueno, hace un par de años cayó en mis manos un folleto editado por Slow Food Bilbao. Estaba claro que quienes estaban por detrás eran los restaurantes más caros de la capital vasca, que habían encontrado un nicho de mercado en lo de la comida lenta. Claro, ofrecían comida lenta a aquellos que de siempre habían comido lentamente, a los ricos. No puede ser esa la perspectiva de un movimiento con vocación de transformación del mundo. Con respecto a lo segundo,
Yo no sé exactamente qué significa la unidad para Susan. Creo que aquí tenemos todos un problema. Es que reivindicamos la unidad, pero siempre establecemos unas líneas rojas de quienes pensamos que deben de estar de nuestro lado de la unidad y quienes deben quedar al margen. Y el debate es el mismo de siempre. Si alguien dice, tenemos que apostar por la unidad, la primera pregunta es, ¿incluiremos entre nosotros al Partido Socialista? Inmediatamente una parte del auditorio se sublevará y dirá, ¿cómo vamos a hacer esto con una fuerza política que está aceptando truculentamente todo lo que llega de la Unión Europea? ¿Incluiremos a las cúpulas de los sindicatos mayoritarios? ¿Alguien ha oído, por cierto, a Toxo o a Méndez hacerle un guiño a lo de la deuda ilegítima? No. Creo que es un indicador fehaciente de dónde están y de cuál es su integración en la lógica del sistema. Bueno, pongo estos dos ejemplos para ilustrar la idea de que a la hora de determinar con quién estamos dispuestos a ir de la mano, las percepciones son distintas según los objetivos de cada cual. No veo, sin embargo, que lo de la autogestión sea un proyecto que se contradiga contra lo de la unidad. Con lo de la unidad. Me limito a certificar que este es un país en el que hubo en su momento, hace muchos años, prácticas autogestionarias muy poderosas y hoy dramáticamente faltan. Vuelvo al ejemplo de los dos sindicatos mayoritarios. Han dispuesto de recursos muy importantes durante muchos años. ¿Qué tipo de proyecto autogestionario han desplegado? Permitidme que ironice. Una agencia de viajes. No hay otra cosa. Y esto me temo que remite a una concepción de lo que es el sindicalismo y la contestación del sistema que deja en muy mal lugar a las cúpulas de los sindicatos mayoritarios. No hablo de sus militantes de base, que a menudo son gentes muy respetables que están en otras perspectivas. De todas maneras, de vez en cuando me asiste la idea de que hay una manera de mezclar la vía política y la vía autogestionaria. Yo parto de la firme convicción de que las gentes que respetablemente creen en la vía política, no es mi caso, lo confieso claramente, no tienen ningún motivo para rechazar la vía de los espacios de autonomía. ¿Por qué habrían de hacerlo? Bueno, pues creo que este es un nexo que precisamente en virtud del vínculo con proyectos autogestionarios puede contribuir a forjar una unidad real. En el buen entendido de que cuando yo hablo de autogestión no estoy pensando en pequeños islotes aislados que funcionan como si fuesen empresas privadas. Estoy pensando en el viejo proyecto libertario de la autogestión generalizada que supone, por cierto, una contestación frontal de la lógica del capitalismo. Muy bien. Pues gracias, Susan. Can I just say that you're going to have on your program Christian Felber, who is a colleague and a great friend from ATTAC Austria, who has put together a different kind of economic approach to small and medium business, which is a self-management model. And it's a very interesting model, and you should all come to hear Christian, because he's got a lot of new things to say. And in Austria and even parts of Germany, there are now several hundred companies that have adopted this model. So it's an experience not to be missed. Como diría José Luis San Pedro, eso no será hasta el jueves que viene, por lo menos. Y también José Luis San Pedro, perdona que te interrumpa, salió a decir que la gran tragedia de su vida fue haber descubierto que era atractivo para las mujeres a los 70 años de edad. Pues no solo a Christian Felber, sino también contaremos con Teresa Forcades y Vittorio Agnoletto. Son dos de las personas más valientes en lo que han supuesto las denuncias de las tácticas criminales de las grandes farmacéuticas para casi crear estas gripes artificiales como la gripe A, incluso negocios vinculados al SIDA, y que ellos han denunciado con valentía. Les esperamos el próximo jueves. Y como estamos casi en tiempo todavía, y eso no se cuenta en los programas, pero nos falló Eduardo Galeano a última hora, aunque lo comprometimos para el siguiente, me gustaría que él estuviera presente de alguna forma en la mesa de hoy, y me voy a permitir leer un pequeño poema de él que se titula ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Y que baja la temperatura del foro a la temperatura humana, a la temperatura del hombre. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia
para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropa. Se incorporará a los códigos penales el delito de la estupidez que cometen quienes viven por tener o ganar en vez de vivir por vivir nomás, y como canta el pájaro sin saber qué canta, y como juega el niño sin saber qué juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan en agua viva. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad dejará de ser una virtud y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo a sí mismo. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de la madre de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. Y la Iglesia también dictará otro mandamiento que se había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y compañeros y contemporáneos de todos aquellos que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito la frontera, ni el mapa, ni el tiempo. Seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Sean felices.